¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España Nación de Naciones va a llegar. ¡Visca Cataluña, lliure y soberana! Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Sigue la huelga de los taxistas en Madrid en su lucha frente a los VTC, los vehículos de transporte de viajeros con conductor. Esta mañana la ciudad amanecía con el paseo de la Castellana absolutamente bloqueado por taxis, unos taxis que finalmente han sido desalojados por la policía. Los más de 3.000 taxistas que mantenían bloqueado el paseo han tenido que ir abandonando el lugar y posteriormente se han desplazado a la calle Génova para concentrarse frente a la sede del Partido Popular. Después de la concentración en Génova se han ido a la Puerta del Sol.
Sol, en fin, han realizado todo el periplo. La verdad es que todos estos desalojos se han producido sin incidentes, las fuerzas del orden se han comportado con elegancia exquisita con los taxistas, les han desalojado de Castellana sin incidentes, solamente han recurrido a las grúas para aquellos vehículos en los que no se localizaba al conductor. En el caso de la concentración frente al PP en la calle Génova, les han dado margen en esa concentración, más allá de lo permitido, y con muy buenas palabras les han dicho, bueno, va, si ahora ya se desalojan ustedes no pasa nada, no reportamos, ya se están pasando del tiempo, no ha pasado nada, y en fin, la verdad es que todo se ha desarrollado con absoluta normalidad y sin incidentes, a pesar de que algún listo ha querido provocar algún tipo de incidente con falsas acusaciones, como lo que van a ver, el tipo de rojo que van a ver en este vídeo, que les vamos a mostrar, que ha pretendido tratar de hacer ver que era agredido por un policía, pero el vídeo demuestra claramente que de eso nada. Vean, vean el tipo de rojo. Se han fijado, ¿no? Se han dado ustedes, pero está igual que yo. El policía se ha limitado a ir a decirle no vaya para allá, y el otro, al darse cuenta que era un policía el que le había apenas rozado, se ha tirado al suelo. Pero no toca balón, o sea, que es penalti. Eso en fútbol dicen, como le llaman, bueno, piscinazo, ¿no? No, penalti, claro, eso. En el área no toca balón, y encima es una agresión directa por detrás, además. Ay, ¿no? Me parece roja y expulsión para el policía. Ese hombre se ha expuesto muchas horas a Estudio Estadio. Ha hecho un Cristiano Ronaldo. Pero podía haber ensayado un poquito otros, más. Me salen otros jugadores más parecidos. De todo, a mí me da un poquito de vergüenza ajena ver estas imágenes de, ¿no? De que te rozan y haces la croqueta, te tiras y haces 7 vueltas de campana. Bueno, son sus minutos de gloria. Lo que pretendía era demostrar que los policías agredían salvajemente a los manifestantes. No, no era. Ha dejado claro que era una trampa y que era mentira, y este tío lo que merece es condenarle por tonto. Y no es delito todavía, pero pues debería. Hay una cosa en los 8 días de huelga. Yo, que soy muy defensor del taxi. Bueno, de hecho lo llamas huelga, lo cual ya es. Puede ser un paro patronal, porque la mayoría de ellos son autónomos, ¿no? Sí, pero bueno, porque las huelgas tienen algún tipo de límite. Pero yo creo, lo he comentado esta mañana, lo digo aquí en el Distrito Televisión, el mayor enemigo del taxi es el propio taxi con estos comportamientos. ¿Por qué? Porque esto perjudica mucho a los usuarios del taxi. ¿Qué voy a decir? A la gente que han jodido, entre comillas, hoy en estos atascos multitudinarios, mañana o pasado tienen que coger un taxi y se lo van a empezar a pensar dos veces. Yo llevo diciendo todos estos días que esta no es la manera. Tú no puedes perjudicar al que mañana va a ser tu usuario, que es lo que está pasando. Y luego, cuando una huelga lleva tantos días y la gente se acostumbra a no coger taxi, ojito, que a lo mejor ya no te replanteas volverlo a coger. Y vaya por delante, lo he dicho en este programa, lo dije la semana pasada, lo digo en todo medio de comunicación que voy, el sector del taxi merece un respeto, es un servicio público, hay algo de competencia desleal, aunque todo el mundo tiene derecho a convivir, es decir, vaya por delante eso. Pero esta manera de perjudicar al pagano de siempre, al de la gran ciudad, al tío de la calle, esto le perjudica al que mañana, a la hora de coger un taxi, se lo va a pensar dos veces. El mayor enemigo del taxi ahora mismo es el propio taxi. Yo más o menos me mantengo en la línea de Javier. Yo creo que también soy pro taxi, lo tengo que decir abiertamente, aunque soy poco usuario de taxi, es decir, que yo soy muy de metro, quizá por haber trabajado tantos años en obra subterránea, me siento concernido, pero que tengan cuidado con este tipo de cosas, no el piscinazo, que es una cosa ridícula, ridícula, vamos, completamente, y que además no sé dónde quieren ir a parar, pues si la policía no ha hecho excesos, o no se han visto hasta el momento, ¿no? Sí que es cierto que, como tú dices, cuando uno se acostumbra a la ausencia de ese servicio, empieza a darse cuenta de que existen alternativas. O sea, que eso es algo que tendrían ellos que medir muy mucho. Por otro lado, pues claro, el taxi también debería hacer autocrítica, es decir, esa licencia, ese tipo que acapara varias licencias, que es sino una especie de micro Uber, o sea, siempre haber esos límites donde se establecen, porque claro, los ayuntamientos que se han lavado las manos, ¿eh? También los ayuntamientos que han permitido que se especule con ese cúmulo, claro, de licencias y se heden y se vendan y se claro. Mismo, usted se muere, luego, la licencia va al ayuntamiento. Y luego a los medios han saltado datos, Pepe García Domínguez lo ponía otro en Twitter. Bueno, gente que ha acaparado un montonazo de licencias de Uber, es decir, que al final, no nos engañemos,
¿Quién puede estar detrás? Pues grupos financieros potentes o gente muy ricachona. Y bueno, los que no pertenecemos a esas élites, pues no tenemos por qué reírle las gracias. Pero insisto, los taxistas deben tener cuidado con algunas cosas porque la gente se acostumbra a esa ausencia y las alternativas ya es difícil. Cuando se pierde un cliente es difícil recuperarlo, ¿eh? Las formas son el fondo en política y en esas cosas siempre, y no solamente esas imágenes, sino. Y algunas hay que tener mucho cuidado, porque hemos visto este taxista que se lanza contra la VTC y está como inducido, que también hay que pensar un poco las cosas y no hacer el cafre, pero efectivamente. Sí, pero una imagen que también es muy reveladora. Sí, sí, por eso salta. Quien diga que un VTC arrolla un taxista, debe especificar. Un taxista que se arroja sobre un vehículo VTC en marcha resulta gravemente. Por eso lo he explicado. Si no hubiese habido una imagen. Se podía haber. Y hoy me alegra. Hoy me ha alegrado mucho leer por fin un titular, juraría que era Europa Press, diciendo el taxista que se arrojó sobre un VTC, pues, pero eso quiere decir que hay que tener cuidado porque al final estamos jugando cosas importantes como son la vida por cosas que yo entiendo que de fondo, muy de fondo, muchas cosas el taxi tiene razón. Y es verdad, yo como tú, Iván, soy usuario, que si dependieran de mí, vamos, no, podría hacer huelga, estaría la cosa muy mal. Pero lo que están consiguiendo es lo contrario. Primero, la imagen es muy mala, porque cuando haces una huelga de este tipo, lo primero que tienes que cuidar es la imagen. Tiene una serie de portavoces que probablemente sean los peores portavoces que puedas poner a cualquier tipo de movimiento de huelga. Pero la peor opción, dijeron, pues estos dos, aquí y aquí. Y eso ya es un desastre. La forma de ejecutar la protesta también es negativa, porque no va contra los gobernantes, porque los gobernantes les da lo mismo. O sea, han ido a los puntos centrales de los trabajadores, uno tras otro, por lo tanto tampoco se está ejecutando bien. Hay otra forma de hacer huelga que serían mil veces más efectivas y que harían daño, por ejemplo, 3 días gratis descomponían, porque para perder el dinero lo pierdes en beneficio, pero bueno, ¿qué ha hecho Uber y Cabify? Pues incrementar en 200.000 usuarios nuevos durante estos días. ¿Qué ha dicho la gente? Dice, hombre, he descubierto el Metrobús. Pues, claro, hombre, bienvenido, que oye, si es por eso, pues bien hecho. Y luego hay una parte que ellos no reflexionan, que es que la gente sabe que las licencias, efectivamente, no sé, no me atrevo a decirlo mafia, pero las licencias están sobreestimadas por su propio interés. Se mercadea con ellos. Es decir, ellos generaron un abuso de precio, porque les beneficiaba en cuanto ellos controlaban esa licencia. Claro. Entonces, hasta que no sean capaces de reconocer que, hombre, hay una responsabilidad ahí, porque, hombre, me parece, es una pena que vayan a perder dinero por algo que ya no vale tanto, pero también el que compró un ático por 600.000 creyendo que la cosa subía, pues se lo va a tener que comer. Y no por eso hacen una huelga. Entonces, si tú eres en parte responsable, y lo saben, de que valga 180.000 euros una licencia de taxi porque no has promovido que haya nuevas, pues tampoco puedes esperar que el resto de la ciudadanía te diga, bueno, pues lo siento, venga, va, te lo pagamos todos, no puede ser. Entonces yo creo que efectivamente un poco de autocrítica debemos de comprenderle porque es un sector que lo necesita, pero que tengan cuidado, porque decía la gente, por cierto, que bien se circula en Madrid sin taxi, sí. Y es que eso es muy peligroso. Sí, eso se me olvidó decirlo. Eso es muy peligroso. Estamos hablando del usuario. Eso es muy peligroso. Del usuario que cambia de montura, digamos. Claro. Sí, pero el que se encuentra en Madrid vacío empieza a ver a los taxistas como un estorbo que se han quitado en medio. La situación es complicada, ¿eh? Sí, hay un dicho que dice, no faltes al trabajo porque se pueden dar cuenta que no hace falta. Claro, entonces, lo que pasa es que yo no sé por qué hay una percepción de que, y lo veo en muchos medios de comunicación, de que el taxi es sector público como empleados públicos y los que trabajan en el VTC son empresarios malvados, ¿no? No, pero y resulta, es que el taxi es pero sector te estoy hablando, público. No, los taxistas es un servicio pareciera es un servi- que son empleados públicos, ¿no? No, no son empleados. Pero es la percepción, entonces, por eso dicen huelga. Y resulta que si fuese una huelga, habría otra metodología. Por cierto, habría servicios mínimos para empezar. Es como confundirlo entonces, con la MT, un poco lo que se está haciendo, y no lo es, claro. Claro, entonces, el hecho de esa percepción del sector público como tal y que hay que protegerlo, hombre, que las familias también, los de VTC tienen familia. Y también tienen que cuidar su trabajo y trabajan para ellos, no para una multinacional que los está explotando, o sí, no lo sé, pero al final estamos hablando de ciudadanos, ¿no? Yo hablé, eso no se me olvida nunca, un sindicalista de Izquierda Unida que me decía, huelga que no hace daño no es huelga. Entonces, claro, la cosa es aquí, como tú bien decías, depende de a quién elijas. Como cabeza de tu movimiento, te puede llevar al éxito o a la ruina, ¿no? Entonces, en Madrid hay unos 20,000+, creo, taxistas. Y estas decisiones que toman en asamblea, cuando vemos que viene con un micrófono, ¡arriba! ¡Que aquí no entra ni Dios! Y no sé,
¿Quién se atreve a levantar la mano y decir, no, que yo no estoy... Deberíamos moderar nuestras posturas. Claro, yo creo que no, mata. O sea, al final, ese tipo de decisiones yo creo que no son democráticas, yo creo que no refleja la opinión de 20.000 taxistas, sino de ahí... pues, no sé, 2.000 o 3.000 que están encendidos, pero que pueden estar perjudicando, y por cierto, con una decisión totalmente contraria a la mayoría de taxistas. Entonces yo creo que los están viendo desde la barrera dicen, madre mía, ¿en dónde me están metiendo a mí la comida de mi casa, mi coche y todo lo demás? Hay mucha gente que no entiende esta huelga. Desde Ciudadanos, el propio presidente del partido, Albert Rivera, ha dicho hoy en una entrevista que no entiende lo que están haciendo los taxistas en Madrid, que cree que se están equivocando, aunque también ha aprovechado para echar la culpa a Pedro Sánchez, diciendo que ha empeorado las cosas al traspasar la patata caliente a las comunidades autónomas. Creo que la libertad es un derecho fundamental, y más para la movilidad en una ciudad como Madrid y muchas otras, Barcelona... Y lo que están haciendo en Madrid, pues yo creo que no tiene ningún sentido, aparte de que creo que perjudica sin duda la imagen del taxi. También es verdad que el gobierno tiene una responsabilidad. Sánchez ha convertido lo que era un problema en 17 problemas. Es decir, ha fragmentado la legislación, la ha trasladado a las comunidades autónomas, y yo creo que es un gravísimo error. Ahora tenemos en cada comunidad va a haber una regulación distinta o prohibiciones, como estamos viendo en Cataluña, y yo me comprometo que si me toca gobernar España, y si vamos a estar gobernando España, revertir ese decretazo y que la legislación sea nacional, una legislación única para toda España. Si gobierna, ya lo han oído, revertir el decretazo y que la legislación sea nacional. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho, hombre, que por lo menos el delegado del Gobierno de Madrid ha empezado a hacer su trabajo al levantar la ocupación de la vía pública, y ha dicho que ellos siguen trabajando buscando un acuerdo. Bueno, el delegado del Gobierno parece que por fin él sí ha empezado a trabajar levantando una situación que yo creo que no tenían que pagar todos los ciudadanos de Madrid, que era la ocupación de la vía pública sin que nadie hiciera nada. Esa ocupación no es de hoy, es de hace dos noches y el delegado no había hecho nada. Yo hago lo que me toca hacer a mí, que es negociar, por supuesto, con el sector del taxi, con el sector del VTC, y tratar de llegar a un acuerdo razonable para ambos, que es lo que siempre hemos hecho. Lo que tiene que hacer el delegado es impedir que lo que haya en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un gobierno a hacer las cosas que no tiene que hacer, y hacer cosas que perjudican al conjunto de los ciudadanos. Yo sigo abierto, como desde el primer día, el gobierno a hablar con taxistas, con VTCs, a que lleguen a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, pero no a cerrar un sector, porque eso, primero, no es legal, y segundo, no lo quieren los ciudadanos. ¿En qué acabará todo esto? Hoy por hoy las posturas parecen bastante irreconciliables. Iván. Pues acabará, entiendo que con algún tipo de acuerdo, evidentemente. Esto no puede mantenerse... Sí, pero claro, ¿qué tipo de acuerdo? Eternamente. Pues ya has oído lo que andan pidiendo. Claro. Que si se contrate el servicio 24 horas antes, es que o no una hora ser. Antes... Es que eso, vamos a ver, yo creo que esos son pues órdagos que se lanzan. Yo no creo que tú puedas... prever tu futuro a tan largo plazo en una ciudad como Madrid, que es caótica. Luego hay incongruencias como los VTC no pueden subir transporte en la calle, pero si están a más de 300 metros, sí, sí, o sea, una cosa no te dice, pero si no pueden subir a un pasajero en la calle, ¿por qué ha de estar a 300 metros del lugar del... Los 300 metros, a mí no me queda muy claro. Que me lo explicaran, porque ¿verdad? No sé a qué se refiere esa. Bueno, pues es un poco pues alejar al competidor, un poco, darle, que no llegue... En muy poco. Sí, pero hay un pequeño problema. Depende que, en qué, o sea, que tiene que estar más cerca de 300 metros o más lejos. Sí, claro. Pero el pequeño problema es que en Barcelona... En alto o en bajo. En Barcelona se ha cedido a la presión. Entonces, lo mínimo que van a pedir es, por lo menos, lo que tengo en Barcelona. Yo pediré más, pero por lo menos para llegar a algo parecido. Pero el problema es que la otra parte ahora va a empezar a pedir también. Pero es que el problema, cierto, Javier, sí, es que hoy, en Barcelona, hoy, los de Uber y Cabify han salido... Te estoy diciendo, la otra parte va a empezar ahora. Quiero decir, claro, la otra parte dice, bueno, ¿y qué de lo mío? Claro, es lógico, que yo... Somos, y al final, el usuario es el más importante, es el que aquí personas. No opinas. Hoy en Madrid, los Uber y Cabify estaban funcionando con una total normalidad. Sí, claro, estaban funcionando. Ya aprovechando que los taxis no estaban trabajando. Obviamente. Y que, por cierto, las calles de Madrid estaban mucho más despejadas. Claro, es que le están... Los VTC estaban funcionando, claro, llevando es que pasaje. Le están alfombrando el camino a los VTC estos días. Es un poco lo que estábamos comentando antes. Es que resulta que te has quitado en medio 22.000 coches, por ejemplo, bueno, no sé si 22.000, bueno, unos miles de coches, fluye mejor el tráfico. Por eso ellos están intentando ralentizarlo, porque son conscientes de que están jugando como a dos barajas y tienen que aclararse. Cuidado. Son coches que están constantemente en movimiento. Claro. Hay un problema añadido a todo esto. En el fondo es verdad que el gobierno de España se ha lavado las manos con este tema. Y además, es que en la patata caliente a las comunidades es que un Uber te puede llevar a Madrid-Guadalajara.
Y si, no, no le puedo dejar en Guadalajara, le dejo en Alcalá de Henares. Pero a 300 metros de Guadalajara, sí. Por eso digo que esto. También hay una cosa que no se cumple, o parece ser que no se cumple, que era una licencia, el 1.30. El 1.30. Claro, bueno, eso tampoco está claro que no se había cumplido. Bueno, claro, no lo sé, ¿eh? No, pero no, era, la norma establecida, Pero a nivel nacional, 30 taxis por cada VTC. Sí. Que la relación debía ser esa. Esa es. Los taxistas decían que si eso se mantenía, estaban de acuerdo. Pero eso dicen, sí. En Madrid al no parecer, se manteniéndose. Ha habido conflicto y aseguraban que no se mantenía, pero no estoy tan seguro. Eso que es lo así. Que hay que saber, eso es porque si os dais cuenta, esto ha sido de forma artificial, no había ningún motivo. De repente, lo que parecía que llevaba un conflicto alarmado o hartazgo ha vuelto a estallar, ¿no? Claro, ahí fallan, como tú decías, no sé quién lo ha dicho, los portavoces ahí yo creo que no han estado finos, ¿eh? Bueno, eso lo tenían que haber explicado con la mayor claridad posible, ¿eh? Y tampoco se está explicando el servicio público, el taxi es un servicio público, eso es así. El servicio público tiene una serie de características respecto al el vehículo privado con conductor, que por ejemplo la autoridad en caso de catástrofe o tal puede parar un taxi y utilizarlo de ambulancia, puede utilizarlo de lo que sea, al ser un servicio público. Ya, nuestro también seguro. A un vehículo o a un Uber no hay por qué. Te quiero decir que en la plaquita de SP te confería una característica especial, ¿no? No un empleado público, pero sí eres un servicio público, sí. ¿No? Bueno, lo que te pone son más obligaciones de eso, revisión, o sea, de coste de mantenimiento para el taxista es mayor. Bueno, y algún privilegio también, ¿eh? Por ejemplo, una parada claro. En el aeropuerto no tiene Uber. No, claro que los no. Los taxistas sí, en todos los hoteles y en todos los sitios públicos. Pues, o sea, al final hay un poquito y de. Y luego Ángel Garrido, que está preparando las maletas, esto lo estoy vaticinando para irse a Europa. Porque, claro, seguramente ya sabéis que todo político que sale, pues hay que buscar una salida digna y qué mejor que mandarle a Estrasburgo. Con lo cual, me juego lo que queráis con vosotros, que dentro de poco le vemos el eurodiputado. Bueno, tomamos nota de esa apuesta. Por cierto, hablando de los portavoces, la que le ha caído al Tito Álvarez, que es el portavoz en Barcelona, porque ha dicho que el ministro, siendo de izquierdas y gay, le había mandado a la policía a la gente y bueno, eso ha sido ya. Tito Álvarez, últimamente no está teniendo mucha suerte, porque sí. Tuvo que dimitir como el presidente del comité de huelga de Barcelona. Porque no era partidario de las decisiones que se estaban tomando, se vino para Madrid para asesorar a los que estaban en huelga en Madrid y ha hecho unas declaraciones sobre el ministro del Interior bastante poco afortunadas. Sí, poco, se ha dicho. Que ha explicado de manera poco afortunada. Sí. Poco. No sé qué tiene que ser, qué tiene que ver gay, izquierdas y mandar a la policía. En su explicación ha dicho que siendo los gays oprimidos como han sido y por lo tanto ellos también son oprimidos, que no entiende cómo un colectivo oprimido oprime a otro colectivo oprimido. A Echenique la explicación le ha servido. Ah, bueno, claro. No, lo importante es que al final toda ente gubernamental, local, regional o nacional, que el nacional aquí no pinta nada porque no se quiere mojar, tiene que velar por los usuarios, no solamente por el que grite más, el que moleste más o el que haga más molestia, el que realmente, pues eso, pare el tráfico y cause las molestias, porque siempre al final terminamos pagando los que somos más débiles, de verdad, que somos los usuarios. La gente que trata de hacer su vida normal, que la ve interrumpida por culpa de estas cosas, las personas que tienen que ir al aeropuerto llevar maletas, los mayores que tienen que ir a porque es un público. No, y van a subir la tarifa, ¿y quién la va a pagar? Pues nosotros, y con esa tarifa le va. Entonces no puede ser. Por eso están jugando con fuego, porque es un público muy concreto el de taxi. El público que, como dices tú, mantiene el taxi, yo no lo mantengo. Sí, pero como antes decías, el colectivo del taxi siempre ha sido muy querido por los ciudadanos. Siempre que se ha considerado que el taxi son de los nuestros. Gente servicial. Ese bondadoso taxista que te echa una mano cuando tienes una dificultad. Vale que es un servicio que pagas, pero siempre tenemos esa imagen del taxista te ayuda, ¿no? Te acompaña. Hablamos de política. Charlamos con él. Es un vecino que colabora. Entonces, ese colectivo tan simpático para todos, y nosotros en los medios de comunicación, en la radio, históricamente, hemos sido amigos de los taxistas. Siempre lo hemos sido. Creo muy buena gente, pero. Entonces, claro, esto afea enormemente su imagen, porque están haciendo daño a los ciudadanos. Claro, claro. No, a eso me refiero, e insisto, el colectivo que es usuario del taxi. Tiene sus limitaciones, está bastante delimitado y están jugando con fuego, insisto. Había una foto de Parada, José Manuel Parada, llegando a IFEMA, si no recuerdo mal, a Fitur, y dijo en su escrito: acabo de descubrir que el metro llega a IFEMA y qué barato es. Llego a saber antes la pasta que me ahorraba. Primero que haya descubierto que el metro de IFEMA es un poco tarde, que es como para hacer una campaña de promoción mayor de Metro de Madrid. Borja, si nos estás viendo, Caravante, ¿no? Haz una campaña de promoción. Pero segundo, es lo que decía Iván, si el cliente descubre una alternativa que de tiempo se parece y encima es más barata,
Es como el que cambia de bar. Dice, pues aquí liado. También me lo paso bien. Pues ya claro, está, no liado. Te acuerdas. Por eso digo que esta huelga... Llego igual. El mayor enemigo del taxi ahora mismo es el propio taxista. Es el algunos representantes. No, bueno, algunos, pero están perjudicando que a todos. Lo que de verdad perjudicando a todos. Son 22.000, hay 15.000 licencias y 22.000 taxis, más o menos. Entonces, oye, ahí no hay 22.000, ahí hay el 10%. El otro 90%, pues tendrá que levantarse y decir, oye, no me representas. Independientemente de ahí. No me representas. Van a ir a la asamblea. Bueno, no, pues... una federación o no lo sé, ya eso se ha inventado. Pues si no se atreven en una asamblea callejera donde en megáforo en mano se está buscando incendiar las calles, habrá que buscar otro foro en el que explicar. Hay personas que no estamos de acuerdo y buscar una interlocución con el gobierno, porque, ¿no? Y aparecerá seguro porque este tipo de pulsos no se pueden mantener indefinidamente. No, pero ahí es donde la política tiene que entrar para oler y buscar las grietas que obviamente tiene que haber y decirle al propio taxi en la negociación, a este peseto loco, a este diciendo, mira, tú representarás a estos 100, pero es que me ha pedido 1.200 ahora mismo, y ahí generas un llegar a un acuerdo, porque si solamente negocias con el que está en la barricada... Y eso es lo que va a ocurrir casi seguro. Claro, sí, pero la política entra es para hacerle daño al otro, no para resolver el problema. No, y ahí, para solucionarlo. Sí, pero lamentablemente suele ocurrir lo contrario. Entra la política para dañar... La política lucha por el poder y es claro, tipo de y poder. Entonces, ese es el, ¿Y el perjudicado? Los usuarios. Entra la política y lo estropea, ¿no? Esto es como el chiste del mago, ¿no? Que agitó la varita y desapareció el hambre. El mago agitó la varita y desapareció la enfermedad. El político agitó la varita y desapareció el mago. ¿No? En fin, se nos acabó el tiempo, señores. Iván Vélez, gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier García Isaac, gracias por estar con nosotros. Alberto Sotillo, siempre un placer. Muchas gracias. Y Javier Galue, muchas gracias por estar con nosotros. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos porque tenemos película. Esta noche, mi amigo Mac, una película de ciencia ficción en la que un alienígena se escapa de un laboratorio de la NASA y en su periplo, en su pequeña recién estrenada Libertad, se haga hacia amigo de un niño paralítico. El chavalín tratará de proteger y esconder al alienígena para que no caiga en manos de los de la NASA y que lo vuelvan a llevar al laboratorio. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos mañana. Como siempre, nos encontrarán aquí, en Los Intocables.